Festival Internacional de Cine Joven Junaquino es una plataforma de exhibición que reúne, a partir de una convocatoria anual, cortometrajes, documentales, reportajes y videos musicales hechos por y para niñas, niños y adolescentes de todo el mundo. Se trata de una iniciativa cultural independiente creada en el estado de Morelos, concebida y desarrollada por el colectivo Paso Libre, con la participación de países como Siria, Uruguay, Perú, España, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y México. Este festival surge como respuesta a la necesidad de brindar un espacio para los creadores más jóvenes, motivando en ellos la realización audiovisual, que los lleva a reconocer el cine como una manera de expresar sus inquietudes, a la vez que se involucran en las problemáticas y temáticas de sus comunidades que generalmente no perciben o atienden por no considerarlas de su interés. Sean bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más del ciclo de cortometrajes Junaquino. En esta ocasión veremos dos grandes cortometrajes, uno realizado en Argentina y otro en México. Veamos de qué se trata. La huerta orgánica. Los niños del taller Escuela, Cámara, Acción desde Argentina tuvieron una interesante enseñanza sobre cómo realizar y para qué sirve una huerta orgánica. En este cortometraje de género documental nos comparten sus aprendizajes de una manera muy creativa. ¿Me acompañan a verlo? Ni fumigamos el pasto. La huerta orgánica sirve para tener verduras frescas. Para ahorrar dinero, para dar verduras. Nos ayuda con la salud porque hacemos ejercicio para mantenerla limpia. Y también la huerta orgánica sirve para despejar la mente. Para empezar una quinta necesitamos lo más básico. Lo primero es preparar la tierra. Poner la semilla en tierra y esperar que crezca. Es fundamental las 6 horas de luz solar continuas para la huerta. La podemos hacer en cualquier lado, si tenemos un espacio chico o grande. Se necesita algunas herramientas, por ejemplo el azadín, la azada, la pala, el rastrillo y la regadera. Hay dos momentos de hacer la huerta, en primavera, verano y otoño, invierno. Ahora que estamos en primavera podemos cultivar tomate, morrón, achicoria, perejil, rabanito, zanahoria, zapallo, rúcula, acelga, espinaca, albahaca. Lo que es importante es sembrar lo que consumimos y si no, regalar. Para enriquecer una huerta se necesita compost, la caca de la gallina, la bosta de caballo. ¿Lo empezamos otra vez? Las lombrices californianas y los residuos orgánicos, la cáscara de papa, las hojitas de la lechuga, las cáscaras de huevo, hojas, con los minerales que se nutren las plantas. Para hacer los almácidos podemos
hacerlo en cualquier recipiente. Acá sembramos tomate. Acá sembramos morrón. Y acá sembramos repollo. Y acá perejil. Acá sembramos rabanito. Y acá tomate. Y acá sembramos albahaca. Y ya también hay plantitas. Y acá, en esta otra botella, sembramos morrón. Y acá tomate. Siempre es bueno tener caléndulas porque ahuyenta los insectos y también sirve para la polinización. Acá guardamos el agua de lluvia que sale por esta canilla. En un departamento. Nopal Dorado es un cortometraje de género ficción que fue realizado en el taller de stop motion para adolescentes impartido por el Centro de Capacitación Cinematográfica en México. Nos cuenta la historia de Timmy, un chico cuyo hermano recibe la noticia de que tiene una grave enfermedad y Timmy es su única esperanza para sobrevivir. El desafío es grande, pero hará su máximo esfuerzo. ¿Lo conseguirá? Una tarde, me sentí fatal después de jugar. Cada día fue peor. Ningún medicamento me ayudaba. El doctor dijo que era cáncer. Mi hermano Timmy se sentía muy triste. Ya casi no salía a jugar. Pero un día, quiso tomar aire y un volante llegó volando. El concurso para encontrar el nopal dorado. Sí, un nopal. Un nopal podría salvarme. Así que Timmy, que era tan miedoso, ahora estaba dispuesto a hacer lo que fuera por mí. En su camino tuvo que enfrentar muchos obstáculos, como trepar una montaña enorme y enfrentarse contra el guardián del nopal dorado, el feroz león dorado. Pero tras una larga batalla, Timmy logró vencer. Finalmente, Timmy consiguió el nopal dorado. Pero yo ya había dejado este mundo.
Aún así, mi hermano me dio unos pedazos del nopal. ¡Ugh! Sabían horribles. Pero después de unos minutos, pude moverme y abrazar a Timmy de nuevo. Siempre estaré agradecido con mi super hermano. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Me despido de ustedes, pero no sin antes recordarles que no se pierdan el próximo capítulo del ciclo de cortometrajes Junaquino.